by one Louis Sanders. A Miquel Miró, Barcelona, 2 d'abril de 1911. Señor Don Miguel Miró, Palma. Queridos papas, acabo de recibir su muy estimada carta, alegrándome de su contenido. Conforme me dijeron, he encargado una muchacha. El miércoles pasado vino el señor Pigrau de despacho con el propósito de ver al señor Dalmau. Fui a saludarle y me encargó muchos saludos para ustedes. Ayer pagué 75 pesetas a Palleja y 13 pesetas al conserje. Después de esto, pasó a participarles un asunto que no dejará de extrañarles, cuya sola idea, con sus luchas, hace un año que no me deja tranquilo, atormentando mi mente. Al venir a Palma, tenía el propósito de decírselo, mas a la idea de que había venido para pasar unos días alegres con ustedes y no intrincarles la cabeza, me desistí. He pasado 2 años prisionero en un despacho, donde he hecho el sacrificio de no poder admirar las más grandes bellezas de la naturaleza que a mí me tienen enamorado. Me he dedicado al comercio, sin tener ninguna vocación por él, solo dejándome guiar por ustedes, que no conocen bien a fondo mis verdaderas aspiraciones, y yo, por otra parte, sin haber consultado antes mi corazón, y no escuchando la voz de mi conciencia de que llamaba por la pintura para la cual he nacido. Renuncio, pues, a mi vida actual para dedicarme a la pintura. En espera de su conformidad, no puedo esperar menos de su buen criterio. Reciban un abrazo, junto con otro para Lolita, de su hijo que mucho los quiere. Juan Barnia, 2 del 4 de 1911. A Miquel Miró, Barcelona, 9 d'abril de 1911. Señor Don Miguel Miró, Palma. Queridos papás, en mi poder su última carta. No me extraña el que les haya sorprendido el contenido de mi anterior. Lo que lamento vivamente es el mal sentido completamente opuesto a mis aspiraciones, con que han interpretado mi carta. Dicen que en la vida del trabajo he de encontrar mi porvenir. ¿Acaso no busco este porvenir en mi propio trabajo? No quiero creer que me pongan al lado de estos hombres que no saben ganarse la vida y que viven holgadamente. Ya saben mi opinión referente a estas personas, que las considero degradadas y como a seres irracionales, pues como a tales viven. Me pintan ustedes a pobres bohemios y no a artistas, como quien para describir a los músicos habla de estos infelices ciegos que pasean por las calles tocando el violín y pidiendo una triste limosna. Mis aspiraciones son bastante más elevadas que las de llegar a ser un bohemio, pues me siento con fuerzas sobradas para ocupar un buen puesto en la pintura. Califican de descabelladas mis ideas, cuando he tenido por profetas de mi porvenir personas cuyo cerebro no les tambaleaba y de reconocido talento. Recuerdo a mi pobre tío Pepe cuando a la última vez que vino a abrazarnos al hablar sobre mi futuro y reconociéndome nacido para cultivar la pintura, dijo, «¿Y quién sabe si será artista?». No tengo ninguna duda en que ustedes acabarán por darme la razón. Reciban un beso de su hijo que ya ansía abrazarles. Juan, postdata. Palleja me dijo que Jaime se había hecho un traje que le costaba 50 francos. Le dije, se lo escribiría a usted. Juan, 9 del 4 del 11. A Bartomeu Ferrà, Barcelona, tardor de 1914. A l'home de la muntanya, Palma. Bon home de la muntanya i car amic. Després de llarg temps, per cert, escric. S'ho ha estat fins ara pres d'un nerviosisme i tensió en res germana de nostra serenitat, com a fills del Mediterrani. Jo et crec ja finidor de la teva campanya estiuenca. L'home de la muntanya haurà deixat ja llur maridatge amb el camp i es trobarà novament a la vella ciutat, tot plena de llum i coberta d'esmals. Mare de filles qui reben el ritme del mar i l'hermosura del cel i qui porten dintre son si tota la força de la llum. Dolces són les que petgen Mallorca. Tu no fas amoretes a cap? No has trobada encar la que porta tota la força de la teva alta visió espiritual? Jo treballo ja sol mantell de la verge,
Qui ha recollit a mi, lluitador, és vella i protectora com imatge qui viu i regna des l'ermita, que cavalcant al cim d'una muntanya vol abastar els estels. És Teresa, la bona Teresa, abocadora de la doctora la ben plantada. Ella és fugida de la paret on fra Angelic pintà sus àngels, eternament rielles. Sóc content dels meus esforços per a vèncer la forma, els meus estudis de tacte han devingut fecuns. A més, he adquirit una visió viva de la forma. Les meves obres són millor construïdes que les que tu vegeres. Crec que seguint aquesta orientació pedagògica arribaré a dibuixar bé. Això requereix, però, una gran força de voluntat. A l'home li cal la lluita. Així es parla Goethe en Eridon i Amina. De la campanya estiuenca no sé què dir-te'n. Ha passat fa qualque temps i les obres de llavors em són ja enutjoses. A mestre Galí li agradaren les meves teles. I tu què tal feres? Finires la tela del cementiri i la del tamany que me'n parlares? Ets content de la solució dels problemes de valors, forçosament resolubles pel fet d'existir? Com va l'arribada de Brian Wing a l'illa? Aquest curs, supòs, no tindrem per company a Can Galí, qui estima molt els teus records com tots els seus deixebles i companys meus. Lida sempre em pregunta per tu. És trista perquè no li escrius. Digui'm, t'escriguis si ja havies oblidat amb bona amiga. No saps llur adreça? És alta S, Pere 59, primer segona, on viu una Anglada. D'ella, l'antiluvià, Casany, n'està enamorat secretament. Això és estupend, ultra estupend, no és cert? Madame Garriga està ara molt ocupat, ajudant a morir i enterrant a gent que ara ha pres aquesta determinació, que per cert és bastanta. T'envia un abraç i el recordatori de la mort de la seva mare. Aquí havem ja començat la tanda d'exposicions que... I s'acabava aquí, sí, amb punts suspensius. Molt bé.